La principal dificultad es la falta de perspectivas a futuro. Nosotros hoy creemos que estamos pasando un buen momento, pero tenemos miedo del futuro, que es creo lo que le pasa a todo el mundo. Están viendo que evidentemente esta política económica nos está es como que ha arrancado en un matiz que no se sabe dónde vamos a terminar, y que tenemos miedo que el principal perjudicado sea el productor y el hombre de a pie, ¿cierto? El hombre que tiene que ir a comprar las cosas, que necesita comprar lo simple e indispensable, que haya problemas no de consumo, porque las cosas están, sino que haya problemas de valores, que los valores se encarezcan mucho, ¿no?